Está muy bien picadita, ponle chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipia, chayotitos calientitos con tortas de camarón, también vino tenestero, tongalele, la resor, la vitola y dulum, don Ramón, Lalo, Guerrero, Pepe, el toro, mantequilla, clavillazo y el piporro, santo y Blue Demon se pusieron a bailar. Caraneros y los dientes, las quieres de las flores, las flores de las flores y su maldita vecindad. Ando muy crudo, Marcelo. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo hoy. De todo tengo, niño. La tiene suave, muy bien calientita, con su gallito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipia, chayotitos calientitos con tortas de camarón, también tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, ferolos, virgolaga, frijolitos calientitos con chilito picadito, tortillitas calientitas, charamasques con tepache, hielidiras, charascao, semacate, chile, ¡ay, hijo de su pinche madre! Algún día sí me lo va, sí me va a salir. ¿Qué onda, chicos y chicas? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a mi directo. Esta hermosa noche, señoras y señores. Pues solamente quería platicar con ustedes un ratito. Y pues ahora sí que jugar un ratito también Fall Guys, compadre. Qué rola tan pegajosa. Se llama Los Agachados de la Maldita Vecindad. Belleza de rola, carnal. Se puso raro el stream. Yo siempre estoy re loco. Soy tremendo, estoy muy loco. Soy tremendo, estoy muy loco. Estoy bien pinche loco. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, señoras y señores, pues ahora sí que hicimos hoy directo de ejercicio. Y pues la verdad es que estuvo chingón. Llegamos a más de 900, casi 1000 personas en vivo y en directo de un directo de ejercicio. Eso nunca se había visto, carnal. Yo la verdad es que ahorita pues no tengo sueño. Todavía estoy ahí batallándole con la enfermedad. Ya debería ir a descansar, pero es que sé que no quiero dormir, así que... Dice, stream madrugador para empezar el día feliz. Obviamente, as. Trasero. Ah, no, ese es con Z. Perdón, lo siento. Invita de la que... No, muchachos, no. Yo siempre estoy así, felizmente de la vida. Disfruto de la música, carnal. No olviden compartir, señoras y señores. Así que, chicos y chicas, el día de hoy... Bueno, esta hermosa madrugada, esta hermosa noche. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico, señoras y señores? Que vamos a jugar... Fall Guys, carnal, Fall Guys. Incluso jugando enfermo, obvio, carnal, hay que trabajar. Miren, es más, hasta incluso mis copas. Culos, un par de horitas de Fall Guys o se les abre, pinches culos. Ya les mandé mensaje a estos güeyes ahí en el grupo que tenemos, señoras y señores. Muchísimas gracias, el Yasip Suárez, por esas 30 estrellotas. Hoy nomás ese rolón, carnal. Yasip Suárez le dijo a Michan con 30 estrellitas. Ten para otro poco. Oh, sí, hermano. Oh, sí. Pero bueno, empezar el día de la mejor manera. ¿Qué onda, estrella? ¿Cómo están, chicos y chicas? Vamos a darle. Señoras y señores, también quería Pues bueno, es que quería presumirles, carnal. Quería presumirles. Y ustedes dirán, ¿cómo que querías presumirnos, tío? ¿Qué nos vas a presumir? Se los voy a presumir, señoras y señores, prepárense. Dice, debería estar durmiendo porque me tengo que despertar temprano por mi graduación, pero nada. No, sí, vete a dormir, carnal, vete a dormir. Primero, prioridades, y tu prioridad es que felicidades por tu graduación, cabrón. Felicidades, conviértete en un ingeniero, licenciado o físico así chingón, güey, para que cuando ganes millones, estaba por ti, tío Sasori. Ponme tu número de cuenta para depositarte un millón. Y yo así de, ay no, ¿cómo crees? Pero bueno, ahí está mi número de cuenta. Señoras y señores, al Chapulín Colorado. Señoras y señores, quiero que vean lo siguiente. Quiero que vean lo siguiente. Y es que, ¿cómo les explico que no me pude resistir? Muchísimas gracias, Carlos TV, por convertirte en colaborador. Disfruta de los hermosos stickers exclusivos de colaboradores. Ahí está, carnal. Ahí está.
nada más y nada menos que el hermosísimo Chapulín Colorado, carnal. Por eso hoy nos estamos poniendo mexicanos, carnal. Bueno, de por sí soy mexicano, pero, o sea... Si te vienen a contar cositas malas de mí, me van a mandar a todos a volar y diles que yo no fui. Saquen la que deja el desbarde del pícoro. Solo tengo un trajecillo de Master Chief, no conseguí el casco. Yo sí me compré todo. Comprar el Chapulín Colorado fue la mejor inversión que pudiste tenerlo. Obvio, muchachos, obvio. Señoras y señores, pues como les explico que aquí está hermosamente nuestro Chapulincito Colorado, carnal. Así de fácil. Me voy a aventar unas partidas, yo solito, compadre. Me voy a aventar unas partidas yo solo antes de empezar las partidas privadas con seguidores. Porque obviamente quiero presumirles a todo el mundo que tengo al Chapulín Colorado. Además, de esta manera, todos los que vayan llegando y se quieran meter, pues van abriendo su juego. Muchísimas gracias, muchacho, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué onda, Carla? ¿Cómo estás, Jason? Muchísimas gracias, Carlito, se te aprecia de todo corazón. En serio, disfruta con todo gusto. Disfruta de tus stickers personalizados, porque ahora eres colaborador de esta página. Muchísimas gracias, carnal. A jugar, perro. Me voy a aventar unas partidas por mi cuenta y ya después metemos gente, ¿va? Para que ustedes también vengan a jugar aquí conmigo. ¿Qué onda, Ismael? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Ismael. Pones a perrear al alien allá arriba, míralo. El siguiente perreo que vas a ver es para ti, es tuyo. Esas nalgas van a ser tuyas en este momento. ¿De qué trata el juego? Primera vez que lo veo. Ahorita lo vas a ver. Literalmente Fall Guys es solamente como un tipo de Juegos del Calamar. Pero este salió antes de Juegos del Calamar. Un saludo para tu amigo con el que te besas bien rico, Eduardo. Felicidades, me da gusto que salgas. Miren, muchachos, aquí vamos. Ok, no soy el único que trae el Chapulín Colorado, pero tampoco es como que digas hay muchas personas con esta skin. Muchísimas gracias, muchacho, en serio, disfruta de ese perreíto. El perreíto del alien, del tío Sasori. Oh, sí. Miren, muchachos, miren. Oh, sí llegué. No, ahora sí no llegué. Y me volví a caer, perfecto. Ok. Piruli. Tú tienes cara de piruli. No sé qué sea el piruli, pero seguramente es una cara muy fea, güey. Ahí estamos, señores. Miren nomás, solamente los primeros 40 pasan. Así que, ching. Vamos bien, señores, vamos bien. No pasa nada. Sí llego, sí paso. Yo sé que sí paso. Ahí está, llegamos. Sí pasamos, muchachos. Ahí estamos. El tío Sasori pasó, carnal. ¿Ya eres socio en Facebook? Pues sí, desde hace mucho tiempo, pero ese es un socio de cartón que necesito que me quiten. Necesito que me quiten ese socio de cartón para poder pedir un contrato directo. Y la verdad es que he estado batallando bastante para que me lo quiten y pues no me lo quitan, carnal. Bro, ¿crees que algunos streamers entre más viejos son más déspotas con su audiencia? Depende de la persona, güey. Depende de la persona, porque por ejemplo, si te soy sincero, a mí me dicen que yo ya cambié, que yo ya me volví mamón, que muchas cosas, güey. Pero la verdad es que les digo, no he cambiado en absolutamente nada. Yo sigo siendo el mismo desde que inicié mi contenido. A lo mejor antes era un poco más reservado, un poco más tímido. Y a lo mejor ahorita pues ya está perreo ahí, le hago perreíto a la gente en directo, ¿no? Pero en cuanto a la actitud contra los tóxicos, en cuanto a la actitud de que mando a la chingada a los tóxicos o a gente así medio culera, pues no, yo siempre he sido igual. Me dicen, no, es que ya se te subió. Uy, se trabó esa madre. En lo que digan que no sé por qué se trabó, güey. Hola, ahí estamos, ok. Quién sabe por qué, pero... O sea, la gente piensa que yo ya se le subió, ya es mamón, que no sé qué, que no es tanto. Yo les digo, no, güey, yo sigo siendo el mismo. Nada más que por obvias razones, entre más gente tengas, porque luego algunos se quejan y me dicen,
Es que, güey, antes respondías, antes respondía los... respondía los comentarios de tus seguidores, les contestabas en directo. Y yo así de, sí, güey, pero cuando éramos poquitos. Ahorita estamos de acuerdo que no somos poquitos. Ya crecimos un chingo, güey. Entonces, así que tú digas que... pues voy a responderles tan fácilmente como antes, pues no tanto, carnal. Esa es la cosa. ¡Ay, no entré! Se atoró este güey. Vamos, señores, tenemos que buscar la manera de clasificar. Ok, vamos bien. Mira, ahí hay un dorado, vamos a esperar el dorado. Ahora sí. No, te creo que no llegué. Ismael, muchísimas gracias, en serio, por esas hermosas estrellitas, se te aprecian de todo corazón. No llego, güey, ya llevas impulso, ¿por qué carajos te frenas? No, ya no pasamos, ya no clasificamos, güey. Ya no clasificamos. No, chinga, ya no clasificamos. Carajo. Güey, me eliminaron tan muy rápido. Pero vas a hacer el reto de quitarte la camisa. ¿Cuál reto, güey? Ese no es ningún reto. Ese no es ningún reto, muchacho. Ahí en la descripción del juego, en su celular le ponen resumen. Y ahí sale la descripción del video, güey. Y el resumen es que, el resumen, ahí en la descripción sale la lista de estrellitas. Y la lista de estrellitas, después de 500 estrellitas, bueno, después de cierta cantidad de estrellitas, activan algunas cosas. Activan bailes, que me quite la playera, activan una fiesta, que agarre estas tiras de cera para depilarme las piernas. Entonces, depende. Gran respuesta, bro. Es entendible que hay preguntas repetitivas. Ah, no, sí, yo sé. Pero no, déjate tú eso. Hay muchas personas que sí piensan que yo soy mamón porque dicen, es que ya no les contestas a tus seguidores como antes, que no te caigas. Yo siempre he sido el mismo, carnal. Pero hay que tener sentido común. Obviamente, si una persona crece, si un streamer o un famoso crece, güey, estamos de acuerdo que ya no le puede responder uno por uno a las personas. Porque hay quienes dicen, ah, este güey ya no lee el chat, ya solamente le interesan las estrellitas. No, güey, es que seamos honestos, en un chat con más de 900 personas comentando, estamos de acuerdo que no te va a prestar atención, güey. Pero es por lógica que pues, son un chingo de gente, vato, tu comentario se va a la chingada. ¿Hace cuánto? Ya vamos a cumplir 2 años. Ya vamos a cumplir 2 años de ser streamers. De que empezamos a crear contenido. Y la verdad, no se los puedo negar, ha sido una experiencia impresionante lo que hemos logrado, hasta donde hemos llegado. Todo lo que hemos hecho, si te soy sincero, es simplemente, para mí, impresionante. Chingao, se cayó este güey. ¡Corre, corre, corre, Chapulín! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Corre, pedazo de imbécil! Así como demandas a tu propio equipo, deberías de ganar. Ah, pinche tío culo. Sí, sabía que se me iba a cerrar en la cara, huevo. Bueno, señores, ¿qué onda, Deki? ¿Cómo estás, muchacho? Ese muchachino de China, ¿cómo estás, compadre? Espero que estés muy de lo que se dice, muy toben. Estamos. Ok, y este de plano no se va a levantar porque estos pendejos se quedan aquí. Así que, eso, no, me tengo que cambiar porque este no se va. Mira ese güey, chinga, ni modo, por acá. Vato, brinca, maldita sea, no, ya valimos, carnal, ya valimos. Bien, ¿y tú aquí? Un ratito disfrutando del Fall Guys. Güey, ¿en serio no clasifiqué en las primeras rondas, güey? En la primera ronda. Nah, no se espanten, chicos. Estoy calentando apenas. Aguántenme tantito. No es que sea medio pendejo. Es que estoy calentando apenas, chicos. No se espanten. Como la flor. Tanto amor. ¡Uy, nomás ese rolón! Igual y sí pasamos, ¿eh? Igual y sí pasamos, señores. ¡Sí pasamos! ¡Corre!
¡Corre, maldita sea! ¡Corre, si lo logro! ¡Ay, cabrón! ¡Fui el último! ¡La mierda, güey! ¡A la mierda! La skin del Dr. Simi igual vale dinero real. Como cualquier skin que valga la pena, va a valer dinero real. Pero la skin del Dr. Simi todavía no existe, muchacho. O sea, todavía no la sacan. Tal vez es una pregunta muy tonta, pero ¿qué opinas de la polémica de la canción de Metallica en Stranger Things? No tengo la más mínima idea de qué me hablas, carnal. No hay preguntas tontas. Solo personas tontas que hacen las preguntas. No es cierto, carnal. No tengo idea de qué están hablando. Me da gusto pasar al celular. Deki, cuídate mucho, descansa, compadre. Sueña rico, besotes para ti en el occipucio. Ey, el limo está, dice. Tengo sueño, amigo, pero... ¡Órale, culeros! ¡Vénganse a jugar! ¡Estamos, señores! ¡Vámonos! ¡Nos aventamos la carrera de nuestras vidas! ¿Quién me dice, Nichan? El Yassi, muchísimas gracias. ¡Chingada, madre! Me caí, carnal. Me caí. El Chapulín Colorado... Creo que tengo mejor habilidad con el Master Chief que con el Chapulín, ¿eh? Porque este güey creo que como que no pega. Ah, no es cierto, güey, no es cierto. Tío, usted ha dicho que el skin no tiene nada que ver, lo sé. Quítense pedazos de pendejos. El palomo, cuidado con el palomo, güey. Sí, llegamos. A este. Perfecto. Perfecto, sí llego, sí clasifico. Sí clasificamos, papá. A ver, espérame tantito que el Imo ya me contestó. Ahí estamos, señoras y señores. ¿Cuál a jugar a chambear? Señoras y señores, estampida con rinocerontes. Vamos a ver qué nos pasa. Ah, por cierto, chicos y chicas, para todos los que están aquí, si quieren venir a jugar, ahorita voy a empezar con las partidas privadas para que ustedes se puedan meter. Yo nada más estoy calentando, estoy así como por dándoles tiempo a ustedes para que abran el jueguito, carnal. Mira nomás. Y nos caemos y empezamos. Vámonos con el Among Us. Vamos a hacer que el Among Us pierda. ¿Por qué? Porque es Among Us, carnal. Porque es Among Us. Mira, aquí hay un Among Us. Espérate, ven acá, pinche Among Us. Ven acá, pinche Among Us. ¡Vámonos! Te pesqué, pinche Among Us. Ven acá, culero, ven acá. Tú te vas a... Ven acá. Míralo. ¡Míralo! ¡Ven acá, maldito! A ver, ¡uy, papá! ¡Tus hijos vuelan! Mira todos estos güeyes, aquí están. ¡Ah, sí! ¿Con que quieren presumir emotes? ¿Quieren presumir emotes? ¡Va! ¡Órale! Mira, yo tengo emotes chingones, papá. Soy el pro. Mira. Ahí está. Y ahí les va el de... ¡Ay, cabrón! Mira. Ahí les va. ¡Oh! Pinches artes marciales, mamalunes. ¡Déjame en paz! Yo así de déjame en paz. Ahí está. Dice, Oli, ¿cuánto para que estés sin playera? Ahí está la lista de en la lista de estrellitas, muchacho, en la descripción. Muchísimas gracias, Uriel, por activar al perreo del Alien. Ese perreo es para ti, esas nalgas de Alien son para ti. ¿Qué onda, Sechido Ortiz? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. No sé si eres hombre, mujer, helicóptero, Apache, Pokémon o el amor de mi vida en un futuro muy, 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 muy lejano, en otro universo paralelo donde yo soy una ardilla.
No sé qué chingados dije, güey. Pero si una mujer se enamoró de una pinche abeja en una película, que tú no te enamores de una ardilla, sales furra, o sea, uno nunca sabe, güey. O sea, ¿quién sabe qué pedo? ¿Qué onda, bro? Buenas noches, buenas noches. ¿Cuándo volverás a jugar Skyrim? Es que vi tu en vivo, me lo armé y me sirvió de referencia para empezar a jugarlo. Va, va, muchachos, va. Vamos a jugar Skyrim un día de estos, porque la verdad sí, ya también tengo ganas de jugarlo. Pinche Imo, dice que ya estuvo un buen rato transmitiendo, que va a cenar. Ah, pinche culo. Yo pinche culo. Oh, estamos. Señoras y señores, continuamos con esta aventura. Vamos a ver qué es lo que nos pasa. Oh, te mamaste. Salieron volando los que les cayó esa pinche bola de nieve, carnal. Ahí estamos, te cae un chapulín. Güey, esta skin... Te va a caer un chapulín, carnal. Te va a caer el chapulín. ¡A la mierda esos güeyes! Mira cómo te empujan para que te vayas a esas rampas y te saquen volando, güey. Mira cómo lo hacen, pinches asquerosos. ¡Ahí está! ¡Ah, huevo! Sí pasé. Mira los pinches culos. Ahí está. Estamos. ¡A huevo! Si paso. ¡A huevo! Chapulín pasa, carnal. ¡Qué buena música! Muchas gracias, Ángela. Dile qué culo. Traes el flow. Traigo las ganas de caldear. Que alguien venga y caldee conmigo. Aquí. Perreíto así bien sexy. Te vas a caer, mi compa. Dice, el chile con tu guerra pareces judicial. Yo se lo sabe, carnal. Por eso, joven. Por eso. Joilo, pareja, aquí tenemos. No, espérate. Pareja, aquí tenemos un 324 de un civil que dice que se conoce sus derechos. ¿Me lo madreo? Ya vas. Pinches puercos. No, no es cierto. Con todo respeto a los policías, sí me han tocado policías muy buenos en mi vida. Hubieron un par de policías que sí les estoy agradecido de toda mi vida, güey. Porque me encontraron en una madrugada caminando solo. Y me hicieron el favor de llevarme a mi casa, güey. No me cobraron nada y me dijeron, no, pues es que no andes por ahí, güey. O sea, te puede pasar algo. A esos policías, mis pinches respetos, güey. Pero a la mayoría de los pinches puercos que luego andan robando y así, vayan y coman verga, güey. Así de huevo. Señoras y señores, el chapulín colorado. Mira, soy el único chapulín aquí, güey. Ahora le presumo que tengo dinero, culeros. Bueno, tampoco es como que gasté mucho, ¿no? O sea, fueron 167 pesos, que vendrían siendo $7 aproximadamente. Entonces ya con eso, güey, pues mira, ahí está, ya tengo una skin exclusiva. Exclusiva. Ahí estamos. ¡A la madre, Ismael! ¿A ti de verdad te gustó mucho el perreíto de... ¿Cómo se llama? El perreíto del alien, ¿verdad? Me mandaste un chingo. Muchas gracias, muchacho, de verdad. Besotes, abrazos y de todo lo que tú quieras, carnal. De verdad, muchísimas gracias por apoyar el contenido, en serio, ¿eh? A pesar de que ya es bien tarde. Pero muchas gracias, en serio. De todo corazón, muchas gracias. ¡Hijos de su...! ¡Oh! ¡Me empujaron, güey! ¡Casi me caigo! ¡Hijos de la chingada! ¡Me agarraron y casi me caigo, güey! ¡Hijos de... su... fruta! ¡Mierda! Ya empezó lo difícil. ¡No, no, no! ¡No, ándale, ándale! ¡Te caíste conmigo, cabrón! ¡Te caíste conmigo, hijo de tu chingada madre! Perdimos, señoras y señores, ni modo. Me eliminaron, carnal, me eliminaron por culpa de este imbécil. ¿Cómo te llamas? Y Krabi, pinche imbécil, me eliminaste. Sánchez, Jess, muchísimas gracias por esas 50 estrellotas, se les aprecia de todo corazón. Y ahora sí, chicos y chicas, a todos los que quieran venir a jugar, vénganse a jugar, muchachos, porque ya vamos a empezar. Y ya era casi la última, güey, chinga, duramos. Señoras y señores, vamos a empezar con las partidas privadas por si le quieren entrar. Selector de shows personalizados.
crear partida. Ahí estamos. Selector de shows. Vamos a seleccionar algunos. A ver, saltar sin parar. Show en solitario. Solo lava escaladora. Show estrellas del estadio. Dulces ladronzuelos. Show solitario en extremo, güey. Nos vamos a aventar show solitario en extremo. ¿Va? Se va a enojar mi esposa. Miren, para que vean que soy bueno. Ahí está el código, muchachos, para que entren. Y para que vean que soy bueno. De que Ismael mandó varias estrellitas. Voy a hacer algo por ustedes. Se va a enojar mi esposa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Para que valga la pena la regañada de la esposa. ¿Están listos, chicos? Para que valga la pena la regañada de la esposa. Ahí les va algo, güey. Ahí les va algo. Me fui a poner algo que a mi comunidad le fascina. Me fui a poner algo especial que mi comunidad ama con todo su corazón. Miren, muchachos, miren. Observen. Perreíto, señoras y señores, perreíto con el pantalón favorito de mis seguidores, carnal. Como debe de ser. Este es el pantalón favorito de mis seguidores, carnalillos. Así que valga la pena entonces. Que valga la pena entonces las estrellitas que mandaron, señores. Mira, mira, mira. Que valga la pena la regañada de la esposa, señores. Chicos y chicas, entren al juego. Ahí está el código 805GB. 805 gigabytes, güey. No manches. Chingón el pinche juego. Señoras y señores, nos vamos a poner rudos en esta noche. Así que entrenle al juego. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos, señores! ¿Qué en el camión? Bienvenidos. Yo también quiero vivir ese sueño, Mr. Pool. ¿De nalguearme o cuál? ¿De nalguearme o qué? ¿Qué pedo? Chale, la chava de Only dice que le caigo bien. Me mandó pack de su carita y todo. Ese, güey. Sí, eso se lo dice a todos, carnal. No te apures. Yo no tengo PC, solo seré espectador. Está para cualquier consola. Está gratis para cualquier consola. Xbox, PlayStation. Excepto en celular. En celular no está, porque es muy pesado. ¿Has jugado The Witcher? Lo he jugado, pero no lo tengo. Me gusta. Vamos a empezar este reto, señoras y señores. Vamos a empezar, aunque sea con 11 personitas. Show solitario extremo. ¿Vas a ver Better Call Saul? No sé cuál sea, carnal. ¿Qué rollo, plebe? Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Un saludo hasta Culiacán. Por Chapultepec, el chiquito, carnal. ¿Cómo quisiera ser de Veracruz para ver? No. ¿Cómo era ese? ¿Cómo me gustaría ser de...? Ah,
¿Cómo quisiera ser? ¿Era de un país o de un estado? Bueno, al final dice, pero como soy de Culiacán, voy a culiarte. No me acuerdo cómo era el dicho. Señoras y señores, estamos aquí con... ¡Ay, mira, mi seguidor está! ¡Ay, güey! Ya hay varios que tienen este skin de chapulín, güey. Obvio, chapulines. Me dan asco. Le roban la novia o el novio a su amigo. ¡Ay, me equivoqué! La cagué. Vámonos. No, no puedo llegar ahí. Corre. Vámonos. Vámonos. Eso. Vamos primero, señores. Ahí está. No. La cagué. Obvio. Tenemos que trabajar, muchachos. Tenemos que ganar dineritos. Está. Sí clasificamos, señores. Sí clasificamos. El tío Sasori puede. Ahí está. ¡Estamos! Mira, ¡oh, sí! ¡Ay, güey! No, mejor ya me meto porque si no estos culeros me ganan el lugar. ¡Ahí estamos, señoras y señores! Gusaneros, de esos chapulines pensé. Le llevaría Hermosillo porque eres hermosa, pero... No, era... ¿Cuál era, güey? ¿Por qué justo ahorita se me... ¿Cómo se llama? ¡A la mierda! Es más, para que valga la pena. A ver. Para que valga la pena, señores, ahí está. Ahí voy. Mira nomás. Ahí te va, carnal. Ahí te va. Ah, claro que sí, señoras y señores. Muchísimas gracias, muchacho. Un saludo hasta Chicago, de verdad, Muchas gracias, compadre, de verdad. Muchas gracias por apoyar el contenido. Ese dinero se va a ir para algo bueno. Materiales para mis manualidades que me hacen falta. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿cómo que materiales para sus manualidades? Cada viernes yo hago manualidades así en directo. ¡Que me sueltes, hijo de tu chingada madre! Yo hago manualidades en directo para las personas, así como forma de terapia, para que les hagan regalitos a personas que quieren o cosas así. Entonces, pues ese dinero es para eso. Entonces, créeme que les voy a dar un buen uso. Así que muchísimas gracias, en serio, por esas estrellitas. Oye, ¿pero qué, no ese dinero es para mantenerte a ti? No. Todo ese dinero es Es para mi contenido. Yo sé que muchos me dicen, no, güey, pues ese dinero es para ti, para que te compres algo bonito tú, para que lo gastes en lo que tú quieras. Yo lo sé, pero me siento culpable luego. Entonces, por eso mejor ese dinero lo uso para comprar esas cosas. Por ejemplo, mira, también compro materiales para pinturas. Esas son las pinturas que les he enseñado a hacer en directo. Esas son unas y tengo otras. ¿Qué pedo? ¡Ya gané! ¡A la vez! ¡Ya gané, güey! ¡Ya gané! ¡Qué pedo! A dormir feliz con ese baile. ¿Me puedo unir a la sala? ¡Claro que sí, Danilo! Pues cualquiera, quien quiera unirse. Les gané a mis seguidores, carnal. Primera victoria de la noche. Ahí está, señoras y señores. Ahí está el número. Den lo mejor de ustedes. Ganen, chingones. Ganen. Pártanme la madre, así como Kenji, que no deja de estarme agarrando a cada pinche rato. Así que... Si sí tienes pompas, pero no más que yo. A ver. No, yo sí tengo, mira. Yo sí tengo. ¿Quién dice que no tengo?
mis amigos luego son los que dicen, en él no tienes, güey. Pero mira, mira, y eso que soy vato. Mira, mira. ¿Quién dice que no? ¡Oh! Hasta redonditas, papá, hasta redonditas. ¿Unos agarrones de nalga o qué? Ah, sí, cierto, señoras y señores. Cada vez que un seguidor me gane en Fall Guys, será anotado en esta libretita de ganadores. Por si en dado caso me llegan a ganar, van a ser anotados en esta libretita de ganadores para que luego los bloquee del stream. No, no es cierto. No, no es cierto, güeyes. Es para futuros eventos. Es para unos cuantos eventos que tengo dentro de poco, ¿vale? Otro. Ya antojaste. Paguen, culeros. ¿Quieren ver? Paguen. Este es pago por evento. Señoras y señores, vamos a comenzar. Creo que Danilo ya se nos unió aquí a la acción. Así que, chicos y chicas, vamos a darle. Vamos a ver quién gana. ¿Qué onda, Chessy? Bienvenidos. Mis amigos y amigas me dicen que estoy culón. Y llegan y me dicen, están bien buena, mamacita. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! A mí cierta personita llega, me agarra mis nalgas y luego me anda dando arrimones así. Me dice, ay, ¿quién fuera vato para darte así? Y yo así de, tú eres mujer, sí sabías, ¿no? No me importa. Y me empieza a dar pinches arrimones ahí mientras estoy lavando, mientras estoy cocinando. Ay, sí. Ay. Así es, señoras y señores. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Danilo ya está adentro, así que chicos y chicas, vamos a darle recio. Solamente porque es mi stream, no me dejen ganar. No me dejen ganar. Tienen que chingarle, carnal. Tienen que chingarle. En Rochelle Long Ago. Mira nomás, mira nomás. Ahí están todos. ¡Vámonos, carnal! Mira, mira, agarraron al otro chapulín. ¡Ah, qué la chingada! ¿Por qué la necesidad de agarrarme las nalgas? ¡Suéltenme! ¡Chinga! ¡Míralo, míralo! ¡Suéltame! Casi, casi dicen, la meta no es ganar, la meta es que el tío no gane. Ra, ra, Rasputin, lo venera, Russian Queen. Acá del otro lado. Güey, ¿qué pedo con el chapulín? Va en primer lugar. ¡Arbato! ¡No! ¡No lo voy a permitir! Voy atrás, voy. ¡Ah! ¡Ay! Ah, es que los que se caen ya no reviven. No, te eliminan si te caen. Oh. ¿Qué onda, Carla? ¿Cómo estás? Con razón, ya decía yo, porque es extremo. Ahora me doy cuenta, si te caes te eliminan, güey. Eso no me lo sabía, vatos. Mira este güey presumiendo las skins, güey. Yo también las tengo, ¿cómo la ves, Buda? Mira nomás. Solo clasificaron tres, mira. Ya me gustó perrear, güey. Es que, güey, me está gustando que ya tengo las nalguitas más redonditas, carnal. Se cayeron varios, güey, no mames. No, pero yo quiero que tenga la oportunidad de ganar, güey. Con razón gané tan fácil la otra. No. Vamos a cambiar el modo para que tengan más oportunidades de ganar, chavos. La normal, ¿va? Como que ya están agarrando la onda de... Más confianza. Ok, estamos aquí. Ellos vienen para acá. Estamos ahí. Venga, señoras y señores, ya solamente quedamos tres. Vamos a ver quién gana, quién clasifica. Vámonos. ¿Estamos? ¿Estamos bien? No te creo que no llegué. Bueno, ya no hay pedo, sí se puede. Mira este güey, se vino hasta acá porque me quiere agarrar el culero. Me quiere agarrar ese güey. Estoy casi seguro de eso, vato. Pero Nel, no se te va a hacer culo, ¿cómo la ves? ¡Mierda! ¿Está? Míralo. Mira, me quiere agarrar. ¡Suéltame! No, me vas a tirar, culero. No me vas a tirar. Míralo.
No me voy a caer. ¡Vete a la chingada! El dios Azari llegó, papá. El tío siempre viviendo la extrema. Hola, ¿me puedes felicitar? Hoy es mi cumpleaños. Yair, muchacho Yair, con todo mi cariño, amor, comprensión y ternura. ¿Hay algo que podamos usar de pastelito? No, pero no, chiquito. Ah, pásame mi hongo y los cerillos, ajá. ¿Para cuándo el Only con esas nalgas que te haces millonario? Eso va a ser al final, güey. Eso va a ser al final, ya cuando esté desesperado por dinero, por comida. Ya me abro un Only ahí con tanga de leopardo, así bien sabroso, güey. Cobro 20 dólares la suscripción, güey. Y luego me fugo con el dinero. Sí, como le hizo la compañere. Sí, güey. O sea, esa noticia sí fue como de hija de tu chingada madre, güey. Sabíamos que nada más era una morra que quería atención, pero hacer eso sí es ojete, güey, sí es ojete. Señoras y señores, vamos a comenzar. Vamos a ver quién es eliminado. En el juego extremo, yo creo que ese va a ser el mapa extremo, va a ser para los eventos. Para los que estoy anotando en mi libretita, los ganadores de juegos anteriores, güey, van a ser van a ser invitados a un juego exclusivo en el mapa extremo, güey. Porque aquí solamente va a haber una vida. Aquí solamente va a ser de una vida, así que aquí sí van a tener que demostrar lo pros que son. ¡Ah, chingas! Maldita rana. Porque yo pensé que lo extremo era por, no sé, o sea, que los mapas eran más difíciles, pero no. Resulta que no. Resulta que es solamente que te queda una vida. ¿Estamos? Y llegamos, pasamos, muy bien. Espero que sí, hago el mío contigo. ¡Ay, oye, ese qué rico! No le donen, así se abre el Only más rápido. Ok. A ver, ahorita a la personita que me dijo que es su cumpleaños, espérame tantito, ¿va? Espérame tantitito, carnal, vamos a hacértelo un poquito especial, ¿te parece bien? Porque, pues a lo mejor, pues sí dices, no, pues es que pues mi sueño es que un chico de acá de streaming con culo grande, güey, pues me celebre mi cumpleaños, ¿no? Y pues ahorita te lo celebramos. Más despacio, velocistas, güey. Y que bailen acá bien puercote. Emily, ¿qué te pasa? Por favor, cálmese. Vizquerra se los raja. ¿Ya notaste que parecen skin del señor de Simi? Pues todavía están en la lucha de que compren los derechos del Dr. Simi para meterlo aquí, güey. Y si sí, créeme que sería una cosa chingona. Todavía no existe y quién sabe si lo vayan a sacar. Pero estaría chingón, güey. Dice, ¿qué hizo la compañera? ¿De qué me perdí? Ah, sí, la compañera, güey. Lo que pasa con ella es que, pues saben que con su fama, con la fama que se generó, se abrió un Only, ¿ok? Se abrió un Only, pero... ¡Suéltame! Se abrió un Only, pero... ¿Cuál es el problema? Que después de un tiempo, uno de sus videos se le filtró. Se le filtró. Y ya todos saben esa historia del pinche video todo perturbador. Y Y pues eso le dio más fama todavía. Algunos pensaron de que eso le iba a afectar, pero no, eso le dio más fama. Entonces, pues la chava pues ya consiguió muchísimo más prestigio. Y pues llegó a 4,000. ¡No! Vale, madres. Llegó a 4,000 suscriptores en el Only. Se juntó como 1,000,000 de pesos más o menos. Pero la cosa... Perdimos todos. ¿Quién está jugando contigo, mis seguidores? El problema es de que no subió contenido. Creo que subió 2 fotos y un video. El video que se filtró. Y ya, güey. Ya no subió más contenido, pero cobró todo, güey. Cobró todo lo que ganó, lo cobró, güey. Y las fotos y el video, pues nada más fueron 3 cosas. Pagaron la mensualidad completa y solamente recibieron a cambio 3 cosas. Entonces, ahí te quedas así como de... Güey, qué pedo.
Señoras y señores, ahí está el código para los que quieran entrar a jugar acá con nosotros. Lo voy a poner en solitario, pero aquí sí tienes varias oportunidades de ganar, porque el extremo solamente tienes una vida y como que no es tan divertido. ¿Recuerdas de Vietnam? Sí, yo sé. Pero eso sí es ser una pasada de verga, güey. Eso sí es pasarse de verga. O sea, con tus huevotes dices, les hago la ilusión de que les voy a subir contenido, ¿no? A mis fans. Les pongo dos fotos, un video y ya cobro todo el pinche dinero, güey. Chicos, por cierto, antes de que continúen dándole memperra al comentario de Santiago Carrizo, ignórenlo, vatos, ignórenlo. Ese vato ya lleva 2 meses aquí jodiendo con que no le gusta mi contenido. Me anda comentando en videos de que, güey, haz algo de provecho, haz esto, que no sé qué. Yo nada más lo ignoro, porque ese vato está urgido de atención. O sea, lo único que quiere es precisamente eso, que ustedes le den reacciones a su comentario para que se sienta famoso. Así que ignórenlo. Ese güey, créanme que ya ha estado aquí quién sabe cuánto tiempo. Y yo digo, vato, no mames, qué triste, güey, no mames. Qué triste, güey. O sea, un hater normal, ponle tú que está 2, 3 directos y ya después se aburre y se va, güey. Sigue con su vida. Pero este güey ya lleva meses aquí, güey. Y yo así como de, no mames, güey. O sea, eso ya es triste. Banéalo. ¡Nah! No necesito banearlo. Me da vistas, me da reproducciones, me sigue compartiendo, entonces... No hay perra más leal que un hater. Ahora sí, señoras y señores, al que acaba de cumplir años, antes de que empecemos la partida, a la personita que acaba de cumplir años... Ahí estamos. Señoras y señores, ¿sí tienen moderadores? Ay, perdón. ¿Sí tienen moderadores? No. Yo me encargo de todas mis redes sociales yo solo. Por eso luego me tardo bastante en responder o cosas así. Porque yo me encargo de absolutamente todo, güey. Muy bien, señoras y señores. Vamos a poner para la personita que cumple años hoy. Que no sé si se refiere hoy 11 o hoy 12. Pero bueno, sea como sea. Ahí estamos. Ahí te voy, carnal, ahí te voy. Con todo mi cariño, amor, comprensión y ternura, ahí te banca. Pa' que digas, ay, güey. Ahí te voy, compadre. Con todo mi cariño, para hacértelo un poquito especial. A ver, ahí te van. Estas son las mañanitas. No, espérate. Apágate. Ah, es que yo quiero cantar, güey. No ustedes, cállense. Feliz cumpleaños. A ver, aguántenme tantito, chicos. Déjenme buscar la canción chida, la que les pongo para las mañanitas. A ver, aguántenme. Ah, esta es la chida, porque yo se las quiero cantar, güey, yo se las quiero cantar. Ahí estamos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi buen, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Ajua! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste,
nacieron los dinosaurios. Las vacas no dieron leche y las flores se marchitaron. Ya viene anocheciendo y el condón también rompió. Levántate ya, cabrón. Vete a la verga, huevón. ¡Ay, señoras y señores! Vamos a celebrarle su cumpleaños. No sé si sigue aquí el muchacho, pero vamos a celebrárselo. Si sigues aquí, comenta, carnal, comenta. Que chinga su madre el cumpleañero. Y ahora sóplame la vela. Sóplame la vela, carnal. Sóplame la vela. Sóplame la vela. Sóplame la. Mira, de aquí desde la puntita, hazle así. Así, desde la puntita a la vela, sóplamela. A la cuenta de tres, una, dos, tres. Sóplamela. Eso, carnal, miren, sí me la sopló, güey. Sí me la sopló, qué rico. Qué rico, Y ahora, señoras y señores, va la mordida, carnal. Va la mordida. Señoras y señores, con todo mi cariño. Ya vi cómo se vio en el stream. Se vio bien mamón. Cumpleañero, espero te la hayas pasado bastante bien. No puedo hacer más por ti, pero espero te haya gustado este pequeño detalle. ¿Ok? Feliz cumpleaños, compa. Vamos a seguir jugando, carnalito. ¡Mua! Oh. Eso. Y su correspondiente saludo al cumpleañero. ¡Que chinga su madre! Señoras y señores, muchas gracias en verdad por el apoyo. Shecido Ortiz, que le muerda. ¿A ti o al muffin? Digo, al muffin. Güey, esto. Que quede conste, señoras y señores, que esto, güey. Esto. A mí toda la vida me enseñaron que esto se llama hongo. Honguito, güey. Honguito. Y tiene lógica, güey. Pues parece un honguito. Pero ahora resulta que algunas personitas que se creen súper finas de la Ciudad de México. ¿Panqué? Le dicen panqué. O mantecada. Y yo así como de, no sean mamones. No sean mamones. ¿Panquita? Es un pinche honguito, güey. Es un honguito, vato. Yo Yassi Suárez te dijo, Nichan, con 29 estrellitas. El cumpleañero ya la aguanta toda. Eso estuvo chido, eso estuvo chido. Señoras y señores, este es un honguito. ¿Ok? Este es un honguito y siempre va a ser un honguito. A los que les dicen de otra forma es porque les falta barrio, porque son fresas, porque son fresones. Les enseñaron los términos correctos. Nel, este es un hongo, carnal. Este es un hongo. Y siempre va a ser y seguirá siendo un hongo. E incluso, ya los más del gabacho, güey, ya les dicen muffin. Muffin. Pito. Pito panadero. ¿Pito qué? Pito panadero. Este es un honguito. Y al que diga lo contrario, le falta barrio. ¡Ay, qué bonito! Oye, eso quedó como frase chingona. Y al que me diga lo contrario, le falta barrio. ¡Ay, me gustó! ¡Me gustó! ¡Oh! Okay. Señoras y señores, vamos a continuar con el juego. Éntrenle, ahí está el código para que puedan entrar a jugar, chicos. Vamos a poner otra vez la música. Y vámonos ahora sí a lo rudo, carnal. A lo rudo. Ahí estamos, chicos y chicas. Yo le digo panchito de papelito rojo. Hongo. Hongo. Más fácil. Honguito. Así de fácil, carnal. Un honguito. Honguito de chocolate, honguito de barrio. Hongo, carnal. Y si no te falta barrio, carnal. ¿Ese honguito te hace más grande? El pito, nada más. Que quito. Subía cinta naranja en taekwondo. Muy bien, Alicia. Pero recuerda que realmente sigue siendo una cinta blanca, pero con mayor conocimiento. No olvides la principal lección de las artes marciales.
que las artes marciales son para una superación en, y progreso personal, no algo para progresar vanidosamente. ¿Vale? ¡Vámonos, señores! ¡Hijos de su chingada madre! ¿Por qué me agarran? ¡Ey! ¡Esperen! Ese ya lo conocía. No. Aquí hay uno que estoy... ¡Mira! ¡Órale! ¡Tense quieto! ¡Órale! ¡Ah! Este yo lo conozco. Me debe dinero. ¿Cuál? Ven acá, culero, ven acá. ¿Está Osa? No, está Danilo. Lo voy a empezar a agarrar. Ya me imagino a Danilo, agárrame la verga. ¿Oscar? Ah, no, el Danilo también me debe. Ah, no es cierto, el Danilo no me debe, pero pues era el parte del chiste. Ajá. Ahí estamos, señoras y señores, vámonos. Mira, me quieren agarrar, güey. El primero en llegar fue Buda. Winehouse llegó en segundo. Fit Halo, Josh Carlo. Luego sigue Kenji, Ángelo. Y sigo yo, papá. ¡Jojo! Venga, señoras y señores, hay que darle hermoso. Hay que darle hermosamente. Aquí está Karsek. Aquí está la Lochoa. Roxy. Aquí está Danilo. A duras penas va a llegar. Eso. Aquí está Nacho. Aquí está Karsek otra vez. La Lochoa, Roxy. Y aquí hay un chapulín llamado Cano. Pues es que gírate más rápido. ¿Cómo gírate? Con el ratón. Ay, no sé, ¿cómo? Dime. Ya, no, sin ni modo. No sé, pero aún así, ¿cómo? Luego te enseño. Gracias por las palabras, no hay problema, Alicia. Te lo digo porque, pues bueno, a mí me lo dijeron. Yo cuando les presumía también, soy cinta oscura, tercero Dan. Siempre mis maestros me decían, recuerda que eres una cinta blanca con mayor conocimiento. Pero las artes marciales son para un crecimiento personal, no para engrandecer tu vanidad. Siempre recuerda eso. Que de hecho, les tengo una historia bastante curiosa, pero yo empecé a entrenar artes marciales para desquitarme de las personas que me golpeaban en la secundaria. Pero créanme que conforme más iba aprendiendo, conforme más me enseñaban y, por así decirlo, entre más fuerte me volvía, menos ganas me daban de pelear, güey. Me decían mis maestros, los que están, recuerda que siempre las personas que están, por debajo de ti van a querer que tú estés igual. Entonces, nunca caigas al mismo nivel que ellos. ¡Uy! ¡Suéltenme, hijos de su chingada madre! ¡Dejen de agarrarme, cabrones! ¡Uy! Casi me tiran. ¡Vatos! ¡Uy! ¡Ya se cayeron dos! ¡Suéltenme! ¡Güey, me pueden dejar en paz, por favor! ¡Ahí está! ¡Se cayó Danilo! No, pues venían agarrándome todo el día. Obvio. ¡Chale, me caí primero! Sí, los alrededores son bi... Venga, señoras y señores, que tenemos a Michael Jackson de nuestro lado. El papá Jackson. Donde quiera que estés, carnal, te amo. Tuve la suerte de tener un maestro admirable y me enseñó disciplina y me siento muy feliz por la superación que me estoy dando. Chingón. Eso es lo que debe ser. Es que quería que dijeras a Onichan. ¡Suéltanme! Entendí esa referencia. Vámonos, señores, vamos a ver si podemos pasar. Aquí la clave es irte por en medio. Digo, por en medio, por las orillas. Si tienes muy mala suerte, así de plano tienes muy, muy mala suerte, las frutas te van a empezar a golpear incluso estando en las orillas. Pero si tienes buena suerte, así como yo ahorita la estoy teniendo, créeme que todas las frutas te la pasan a pellizcar. Mira nomás. Y así se pasa. ¡Ah! Ok, no llegué primero, pero pasé, carnal, pasé.
Vamos a ver, señoras y señores, ¿quién de mis seguidores va a llegar? ¿Quién de mis seguidores va a llegar, carnalitos? Llegó Buda. León, Leox, corre, corre si llegas. No, ya no llegó. ¿Qué onda, Chris? ¿Cómo estás? Yo no sé pelear. ¿Qué arte marcial entrenaste? Karate y taekwondo. Además de kung fu. Pero kung fu no tengo cinta, porque el kung fu, no sé quién fue el genio que dijo: ¿y si hacemos que un arte marcial con el que constantemente está evolucionando le ponemos cintas? No sé quién haya sido, pero que yo sepa, por de manera histórica, el kung fu no tiene cintas. Entonces, porque todo el tiempo estás evolucionando. Las artes marciales del kung fu siempre evolucionan. Entonces, ¿qué opinas de mi besito, mi bebito Fiu Fiu? O sea, ¿me estás escuchando con Michael Jackson y me preguntas de eso? No mames, nada. No, pues cada quien, o sea, cada quien tiene sus gustos, la verdad. Así que tú digas, ¿es mala? Pues sí, es mala, es pésima, pero... pero pues es lo que luego hay de moda. Y eso siempre ha pasado, o sea, por ejemplo, está la canción de Un Mundo de Micheladas. Entonces, quiero un mundo de micheladas, donde todo con su clamato me sepa mejor. No me acuerdo cómo iba esa canción, pero ese es básicamente el chiste. O sea, siempre van a sacar parodias de hijo de tu chingada madre. ¡Levántate! Hijo de la verga. Siempre van a sacar parodias de canciones, pero la cosa y el problema radica cuando empiezan a lucrar con eso. Una cosa es una parodia, sí, pero ya cuando empiezas a lucrar de que ya estás dando conciertos, que ya estás cobrando por tocarla y cosas así, cuando ya pasa eso, es donde ya está el problema. Ahí es donde realmente radica el problema. Sí paso, sí paso, sí paso, sí paso. ¡Sí paso! ¡No! ¡Hijos de su chingada madre! Está bien, está bien. No me voy a enojar, señoras y señores. No me voy a enojar. Casi pasamos, chicos, pero... ni modo, ni modo, carnalito, ni modo. De todos modos, señoras y señores, vamos a seguir a mis seguidores a ver quién gana en estas partidas. Ok, todavía no es la final, así que vamos a ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar, chicos y chicas? ¿Le entrarías al Krav Maga? No me interesa realmente. Ya cuando aprendes artes marciales que armonicen con las que ya sabes, no necesitas aprender tanto. Eso también es por vanidad, el hecho de decir, soy cinta oscura en Krav Maga, en Kung Fu, en Karate, en Taekwondo, en... ¿Para qué, güey? O sea, yo solamente me especialicé en Taekwondo, porque obviamente es más disciplina, resistencia, patadas. Karate es el complementario, y Kung Fu vendría siendo como la culminación de la mezcla de ambos. Entonces, por eso no es como que digas, me interesa realmente aprender otra cosa. Me mantengo en forma, por eso hago mis directos de ejercicio y por eso tengo un tremendo culazo. Pero ustedes me entienden. Vamos a ver, señoras y señores, quién va a ganar, quién va a perder. Solamente tiene que caer uno, güey. Solamente tiene que caer uno ya para la final. ¿Quién ganará? ¿Quién será, señoras y señores? Ya lo veremos. ¿Tío, la final? No, esta no es la final. Todavía queda una ronda más. El primero que caiga pierde totalmente. Vamos a ver, chicos y chicas, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El marcianito, el chapulín. Y uno de cabeza de martillo. ¿Quién ganará, chicos y chicas? Bueno, lo vamos a averiguar. Rutina para... No, ya les dije, artes marciales, muchacho. Las rutinas son del fisicoculturismo. Y yo, como les digo, yo no practico fisicoculturismo. Ahí estamos. ¡Uh! ¡Se cayó el chapulín, güey! ¡Lo agarraron! ¡Lo agarraron, güey! ¡Este cabrón de cabeza de martillo lo agarró! ¡Y sí lo vimos! ¡Lo vimos, culero! Esa canción me gusta, el video donde bailan, güey.
Yo me sé el baile del chavo que va entrando a la pista. Oh, sí, oh, cómo amo ese pinche baile. Oye, hermano, pasa la rutina que echas porque ando hecho un puerco. 14 años de artes marciales, muchachos. Se los acabo de decir. Miren, chicos. Señoras y señores, la final es un partido de voleibol. La final es un partido de voleibol. No, luz. Ahorita les platico a los que me están pidiendo rutinas, ahorita les explico. Chicos y chicas, apuesten por su favorito. Yo apuesto 3 honguitos a que pierde Jox Carlos. Jox Carlos. Vamos a ver quién es el mejor para voleibol, carnal. Me caga ese modo. Ya le metieron uno, compadre. Ya le metieron uno. Uy, uy. Uy, señoras y señores. Uy, señoras y señores. Marcianito contra cabeza de martillo. ¿A quién le llamas cabeza de pin? Señoras y señores, el marcianito se le está rifando, güey. Ya llevamos 2-0 y queda 1 minuto de partido. Me pregunto qué pasará. ¿Qué pasará, chicos? ¿Qué pasará? Este güey para mí que está haciendo tiempo para que precisamente no pueda anotar el otro. Se tardan mucho en aventarle la pelota, güey. Mira, 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 mira. ¿Dónde le va a caer? ¿Dónde le va a caer? Uy, compadre, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico la final? Se puso nervioso, güey. Se puso nervioso. Tú puedes, marcianito. Es cierto que venciste a Johnson. Como les iba diciendo, para todas las personas que me piden rutinas, eso es fisicoculturismo, compadre. Yo no hago fisicoculturismo. El cuerpo que yo tengo es consecuencia de 14 años de artes marciales, de practicar parkour. Durante un tiempo practiqué gimnasia artística en el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, así que tú digas, ¿realmente darte rutinas? Pues no, porque eso ya es fisicoculturismo. Y el fisicoculturismo también necesitas una nutrióloga, alguien que te diga cómo comer también. Necesitas dietas. Y pues no, carnal, yo no soy de nada de eso. Señoras y señores. Ganó Wayne. Ganó, señoras y señores, tenemos ganador. Me estoy ahogando con mi propia saliva. Chingón, como siempre. Señoras y señores, todo chido. Nada más me estoy ahogando con la saliva. Ahí estamos. Goodbye. Chicos y chicas, todos los que quieran entrarle, entrenle. Ahí está el código para que vengan a jugar. Ay. Si se preguntan qué tan pendejo estoy, güey, me estoy ahogando con mi propia saliva. Dice, por ahí vi un comentario que me decían. A ver, déjenme ver si veo otra vez el comentario. Te miras muy alto. Me resulta raro que te hicieran bullying en la escuela. Lo que pasa es que, pues de hecho, en la escuela, en la secundaria, yo no era alto, güey. Cuídese, Chessy. Besa en la cola, en donde quieras. Me paso a retirar, descansen los que ya se tengan que ir a descansar, no se preocupen. Ayude, estoy enfermo y no sé qué hacer. Ir al doctor estaría chingón. ¿Estás enfermo? Algo. Yo en la escuela, en la secundaria, que es el último grado de estudios que tengo. En la secundaria yo no era ni alto. Ahorita ya mido 1.78. Ya mido 1.78 ahorita. Pero en la secundaria no era alto. Era un palito, tal cual era un palito. Por eso todo el mundo se metía conmigo. Y también tuve la desgracia de que en la secundaria en la que me metieron eran puros vatos que ya se conocían entre sí. Todos los cabrones que fueron a esa secundaria fueron a la misma primaria. Entonces ya todos se conocían entre sí, esos güeyes ya traían carrilla. Entonces cuando me vieron a mí dijeron, ¡uy, carne fresca! Y pues me agarraron de bajada entre 11 cabrones. Güey, si me meto a tu muro no sales en directo. En directo. Pues fácil, carnal, porque te estás metiendo a la página equivocada. Mira, ya nos vamos, señoras y señores. Nos metemos con Tocho. Uy, cabrón. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí viene el durazno. Y ahí viene Kenji, pero ya se quedó atrás. Sí pasamos, señores, sí pasamos.
El tío Sasori va a pasar primero. ¿Sabes por qué? Porque el tío Sasori es chingón. Vámonos, señoras y señores. ¡Ay, una naranja! Maldito cítrico. No, ya no pasé primero, pero de que voy a pasar, voy a pasar. ¡Ah, chingada madre! Otra naranja. O era un durazno, no sé, pero me están tumbando, carnal, me están tumbando. Quítate, ching, en serio, la sandía me pega a mí, pero no al pinche Kenji que ven justo enfrente de mí. Te lo... Quítese, quítese. ¡Corre, corre, 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 corre! Oh, oh, oh. Me estresan, hijos de la verga. Los trabajadores de la tele... Los trabajadores de la radio y la televisión... Ah, no. Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo. Te tumbó un mango petacón. Adiós a todos los que no pasaron, señoras y señores. Ni monto, ni monto. ¿Ya ves que sí te decía? Ya ves. Señoras y señores, mi chica, mi muchacha. Acaba de hacer algo bien bonito. The Happy Tree Friends, se llama Coop. Todavía no muere. Y todavía no muere, señores, todavía no muere. Toma. Estamos de acuerdo que ahorita no puedo. Yo tampoco estoy jugando. Eso. Ok, señoras y señores, vamos a darle. Se me antojó una naranja, te tumbó un mango. Si me meto a tu muro, no sale que estás en directo. Actualiza, carnal, actualiza. Chicos y chicas, somos dos chapulines contra varios con skin normalita. Vamos a ver qué es lo que pasa. Uy. Uy, quítense. Me estorban los que van adelante. Mira, mejor me quedo aquí. ¡Suéltame! ¡Hijo de tu chingada madre este güey! Ahora sí te voy a banear, cabrón. Deja de estarme agarrando, cabrón. ¡Vámonos! Ok, ahí se cayó uno, chicos y chicas. Todavía podemos. Pasan únicamente 6. ¡Uy! Este güey me quiere agarrar. ¡No llegó! ¡Oh, no llegó! ¡Oh, puedo ir con calma! Bien, vámonos. No llegó, güey. ¿Estamos, señores? ¿Estamos? Llegamos primero. ¡Llegamos primero! ¡Oh! ¡Llegamos primero! ¡Oh! ¡Mel! Yo ya me meto, güey. Ayer, ¿qué culpa tenía el changuito? ¿A chingaco al chango? ¿Me madre un chango? No, ayer, ¿qué jugamos? Por eso estabas jugando No, espérate, ¿qué estabas jugando el de zombies? Sí, estaba jugando el de zombies. ¿No había changos ahí? No, no había changos. ¿No lo confundirán con el... con un lobito? ¿O te refieres...? No... No sé, güey. No pasé. Práctica. No. Claro que sí. Es estrés. Práctica. Estrés. Señoras y señores, adiós al Chapulín. Adiós. Se descalificaron a 2. Quedan 6. Vamos a ver quién gana. Que por cierto, ¿quién ganó la vez pasada? Ahí está. No, la vez pasada ganó un marcianito. ¿Cómo se llamaba el marcianito? No. Ah, sí, el marcianito, ¿cómo se llama, gente? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué dice? Es literalmente imposible aprender el equipamiento adecuado. ¿Qué? ¿De qué chingados están hablando ustedes? Acerca de bullying es de... Fíjate que no tanto, ¿eh? Ahorita ya este punto no me molesta. Precisamente aprendí a sanar muchas cosas con el tiempo, con las artes marciales. Así que tú digas, ya no me molesta. Incluso puedo platicar directamente de cuando me dispararon, cuando me asaltaron. Cosas así, la verdad es que ya las puedo expresar libremente. Ya no me afectan realmente. Porque pues digo, ya pasaron, güey, ¿sabes? O sea, me hicieron, en gran parte me hicieron las personas que soy ahorita. No es como que digas, oh sí, gracias que me hicieron bullying, güey, ¿no? Nah, tampoco lo voy a agradecer. Pero sí, son simplemente cosas que pasaron, güey. Pasaron y pues ya, o sea.
pasaron y es algo que debemos, que debemos aceptar, que debemos aprender a simplemente decir, ok, ya pasó, carnal, ni modo. Obviamente me hubiera gustado aprender esas lecciones. Lalo Ochoa ya cayó. Me hubiera gustado aprender esas lecciones de otra manera, lo sé, pero pues bueno, ya pasaron, carnal, así que... Y créanme que sí me jodieron feo, o sea, todavía dijéramos, me jodieron así poquito, no, sí me jodieron feo, güey. Me golpearon hasta el punto de que... ¡No, me caí! ¡Chingada! Me golpearon una vez para que me cayera de las escaleras del segundo piso hasta la planta baja. ¿Qué onda, Antonio? ¿Cómo estás, muchacho? Una carnita asada si finalizas pronto. ¿En serio nadie clasificó? Se mamaron, güey. Estuvo chido. Estuvo chido, like por eso. Señoras y señores, pues yo creo que llegó la hora de la retirada. Ya estuvimos un ratito aquí jugando y... Bueno, tengo bastante gente hasta eso, ¿eh? Wow. Uno teniendo que trabajar. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Qué reloj, obvio, güey. Chicos y chicas, una última con seguidores. Una última con seguidores ahí. Mi nombre es Fotico sin camisa. Amé. Jenny. Es Jenny. Por Jenny, culo. Por Jenny. Perdón, cuando escucho ese nombre solamente puedo pensar en... Mi mamá solía decirme que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y yo así de... Forest. Bien, y 2:30 y hora de una hamburger. ¿Y en Tae no te llamaron para Itpene en su selección? No. No, muchacho, yo nunca competí así de ese tipo. Yo nunca competí de ese. Ay, Dios, no puedo. ¿Qué onda? Soy New, acá saludos, me gusta tu contenido. Julio Enrique Ixcoy Osorio. Te asmo. A mí también me molestaban, pero crecí y me tuvieron miedo por mi tamaño. Como bien diría Tony Stark, es mejor ser temido o respetado. Yo me pregunto, ¿por qué no ambos? Yo por mi parte prefiero ser respetado. Y si llego a ser temido, por las únicas personas que debería de ser temido son de las personas que realmente se metan con quien me importa. Mañana tengo el examen y tu fotico me dará suerte. ¡No! Estudiar te dará suerte. Ya me voy, descansa, Álvaro. Donde trabaja un familiar, llega un morrillo con 14 años, le pusieron gel antibacterial en su silla y le prendieron fuego con FNSB. ¡Qué pedo! El IMSS. Solamente hay una explicación para eso. IMSS. A mí me hacían bullying desde la primaria y lo único que fue lo que hice es agarrar rencor y vengarme en la secundaria. Hice la vida difícil de varias personas. Nel, muchacho. Algo que aprendí en las artes marciales es que al vengarte caes en un hueco todavía más bajo que las personas que te molestaban. O sea que te volviste peor que ellos. En pocas palabras. Tú dirás, ay, pero es que no sabías cómo me hacían. Güey, te lo digo yo, que a mí me golpeaban de las peores maneras posibles, güey. Todos los días, todos los malditos días llegaba a mi casa con sangre en la cara. Y ninguno de mis hermanos hizo nada, nunca me defendieron, nunca me ayudaron. Hasta los pinches maestros luego me jodían. El orientador, que Alberto creo que se llamaba, el pinche orientador. Vas y chingas a tu madre donde quiera que estés, hijo de la verga. Ese pinche orientador, güey. Un día cuando mandaron a llamar a mi mamá que porque les pegué a los otros vatos, güey. Ese pinche güey agarró y enfrente de mi mamá me golpeó en la cabeza. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Estás loco o qué? No mames, güey, te lo juro que nada más porque yo estaba súper mega encabronado, no le partí la madre ahí, güey. Y obviamente porque también estaba mi mamá. Pero güey, te lo juro que le hubiera dado un putazo a ese güey. Y hasta el día de hoy me dan ganas de ir a la escuela y decirle, oigan, disculpe, ¿me puedes decir qué fue del orientador tal? Y que cuando me dieran su dirección o así, le voy a partir su madre al vejestorio ese. A ese güey, sí, a ese güey algún día, Dios quiera, que se lo haya cargado San Plátano, güey.
Porque ahí sí, güey. Hasta incluso un día que recordé eso con mi mamá. Mi mamá sí me dijo que también se enojó. Pero pues obviamente no podía decir nada, ¿no? Pero algún día, güey, algún día. ¡Suéltame! ¿Es en serio? Vamos a piedrarle su casa, yo sé dónde vive. No, la neta, y créanme que sí, sí habrá algún día que me lo vuelva a encontrar ese hijo de la chingada. Algún día, primero Dios. Lo voy a encontrar, le voy a decir, maestro, ¿se acuerda cuando todo el salón me hacía bullying? Me molestaban, me golpeaban, todos los días llegaba sangrando aquí pidiéndole a usted ayuda para que hiciera algo y siempre se burló de mí. ¿Vienes a agradecerme porque te hice un hombre más fuerte? No, vengo a darle en su madre. Pero soy un anciano de 80 años. ¿Cree que me importa? Yo era un niño de 13 años, indefenso. Y a usted le valió verga, don. ¿Usted cree que me va a importar ahorita que tenga la asiática, que esté ceñil? Me va a valer verga. Pero... Voy a practicar el romper tablas con sus huesos, pinche anciano, hijo de su pinche madre. Tío, cálmese, por favor. Lo siento, gente, pero es que de verdad... Eso, créanme que esa parte de que el pinche orientador... En serio, me disparó justo a mí, güey. Justo a mí me disparó. Ese orientador, sí, nunca le voy a perdonar sus chingaderas. Sí, no, nunca se las voy a perdonar. A ese güey sí le tengo un rencor, pero cabrón, güey. Y ojalá algún día me lo encuentre el hijo de su pinche madre. Te va a bajar el azúcar. No, tranquilos, muchachos, tranquilos. Señoras y señores. Se está volviendo salvaje. Oh, salió volando uno justo atrás de mí. Otro salió volando justo atrás de mí. Míralo, míralo, míralo. Míralo, este güey me empuja. ¡Ay! ¡Ay! Estuvo cerca. ¿Estamos? 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 ¡Si paso, culero, si paso! ¡Si paso! ¡Aléjate de mí, maldita sea! ¿Por qué siempre me hacen lo mismo? ¡Suéltenme, hijos de la verga! El tío patea ancianos, nuevo apodo. Sí, güey. No sé qué haya sido de ese señor, la verdad. Porque yo sabía que si iba a buscarlo, si le iba a partir su madre. Menores de edad, sí, pues sí. ¿Qué hace aquí Danilo? Pues Danilo está jugando, carnal. Danilo está jugando, está dando lo mejor para clasificar y ganarle al tío Sasori. Ok, despista en la pista. Ok. Ya esta va a ser la última con seguidores y nos vamos a aventar unas partidas normales así para ver si gano. Y si no, pues ya me voy a dormir, güey. Porque ya es tarde, güey. No, de hecho ya son las 3 de la mañana. Yo creo que ya, güey. Intenciones de venganza, tírate a su hija. El vato ni... Creo que ni familia tenía el hijo de su pinche madre. Creo que murió solo. Y si es así, me estás viendo desde donde quiera que estés, hijo de la verga. Qué bueno, te lo mereces. Vámonos. ¡Jujuy! No, en serio me caí. Perra. Corre, sí paso. ¡Uy, sí pasé! ¡No! ¡Sí paso! ¡Sí paso! ¡Sí! ¡El último! Pues con razón era así de maldito. Pero no lo justifico, güey. Se ya vaya a la verga. Señoras y señores, ¿quién fue eliminado? Adiós, compadrito. Adiós. Miren, ahí está el marcianito. Wayne Hawks. Wayne. Ah, creo que alguien me había comentado ahí su nombre. Wayne.
Wayne. Ahí está. Perfecto, señores. Ya tengo el nombre escrito del ganador. El que buleaba tenía, terminó en un anexo y con... No, fíjense. Y es algo bien chistoso que le platicaba a Cano el otro día. Que pasamos por una pollería, güey. Pasamos por una pollería. Que esa pollería era de uno de los... Era del papá de uno de los niños que me buleaba, güey. Y me acuerdo de ese, güey. Ese vato siempre lo molestaban con que iba a terminar vendiendo pollos igual que su papá. Siempre lo molestaban, güey, siempre. Y ese güey decía que nada, que no se cae, que no tanto. Pues adivinen dónde terminó. Vendiendo pollos igual que su papá. Y no me burlo de su del negocio, obviamente pues es un trabajo honrado, ¿no? Pero eso no quita que pues güey, o sea, mírame. Soy el éxito. Y él vendiendo pollos. El domingo cumpleaños, ¿me saludas? Chef Rock, feliz cumpleaños, compadrito. Feliz, feliz cumpleaños. Señoras y señores, ya solamente quedamos tres. Danilo Saldaña, el campeón Wayne Hoax y yo. ¿Quién ganará? Lo averiguaremos. Yo creí que se hizo abogado. ¡Nah! Terminó vendiendo pollos. Y le gustan las pollas. No, no es cierto. La pollería. No, pero todos, gente, absolutamente todos los que me buleaban, güey, terminaron mal. Algunos terminaron muertos, otros en drogas, se metieron en donde no debían. Se metieron con la chica más guapa que se pueden imaginar. Con su cesárea de IMSS super abierta ahí. No, y eso sí me tocó, güey. Y eso sí me tocó. De hecho, una vez me tocó ver a la chica más guapa de la secundaria en ese entonces. Me tocó verla, güey. Y la reconocí. Pero creo que ella no me reconoció a mí. Me tocó ver a la chica más guapa de en ese entonces mi secundaria, güey. Me tocó verla trabajando en un Oxxo. Y no sé si le faltaba vergüenza o no sé. Pero traía la blusa del Oxxo como ombliguera. ¿Vale? Traía la blusa del Oxxo como ombliguera. Y se le veía toda la pinche cesárea, güey. Y yo así de, no seas mamón, güey. ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! ¡Uy, esto! ¡Sí pasé! ¡Oh! ¡Oh, Danilo! ¡Danilo! ¡Corre, Danilo! Güey, yo así me quedé como de, ¡ay, güey! ¡No, qué asco, vato! Y era la chava más guapa, güey, la que todos querían con ella. Te lo juro, esto no es broma, güey. O sea, no estaba gorda, pero traía la panza bien deformada por la cesárea y todo eso. Y yo así de, ay, no mames, güey, qué pinche asco, güey, qué perro asco. Te lo juro, güey, te lo juro que yo así me quedé como de vato, no mames. Tú eras la chava más guapa de nuestro salón. Eras la que casi, yo ya me he besado con varios, soy bien perra, soy bien acá, güey, bien buchona. Y güey, terminaste en un Oxxo, o sea. Les digo, no me burlo de la profesión porque yo también trabajé en un Oxxo. Pero vato, cuando ves a las personas que tanto están mame y mame de que van a ser exitosas, van a ser modelos, que son las más guapas, que la verga, güey. Cuando viene que trabajan en un Oxxo esas personas, es cuando dices, no mames, güey, tus mamadas. No, güey, te lo juro que... ¿Qué pedo? ¿Por qué no está acelerada esta cosa? No está acelerada, güey. No. ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Se cayó Wayne! ¡Se cayó Wayne! Danilo, no puedo hacer esto, carnal. No puedo. Danilo, no puedo hacer esto, güey. Danilo Saldaña es uno de mis seguidores más leales. Siempre me manda estrellitas, güey. Él me mandó dinero para que comiera, güey. No puedo, güey, no puedo. No puedo, güey.
Güey, no puedo, Danilo Saldaña es uno de mis seguidores más leales, vato. No puedo, carnal, no puedo. No puedo, compadre, no puedo. Pero debo. Regálasela. No puedo, carnal, no puedo. Mira, como muestra de respeto, voy a dar lo mejor de mi culo. Bueno, de mí, no de mi culo, de mí, o sea, de mí mismo. Voy a dar lo mejor de mí mismo, no de mi culo. Exactamente. ¿Está? No llegué. No, sí puedo, sí puedo. Ahí está, a huevo. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Ahí está. ¡A huevo! Voy a dar lo mejor de mí, cabrón. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a dar lo mejor de mí para ganarle a Danilo por lo mismo. Como muestra de respeto por ser el mejor. El mejor, Por ser el mejor de mis seguidores, güey. Voy a dar lo mejor de mí para ganarle. Ay, me caí. Tienes que mover las plataformas, Danilo, para acomodarlas. Tienes que mover las plataformas para hacer escaloncitos, güey. No mames. No, no es nuevo, este güey ya va casi a llegar. Este güey no es nuevo. Mira cómo lo va acomodando. Señoras y señores, el streamer contra el seguidor más leal. No, 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 no. ¡Ah! Yo llego en primero. ¡Vámonos! Chicos y chicas, esto me va a doler. Pero se tiene que hacer. Danilo en plan tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo. Prepárense, señoras y señores. Como diría Dracul Mihawk, como muestra de respeto te enfrentaré con mi arma más poderosa. Terminó vendiendo elotes. Se mamó. Es que sí, güey. Nunca te confíes por esas personas que conoces en tu infancia, güey. En tu secundaria y todo eso, güey. Créeme que las cosas sí dan vueltas, vato. ¿Se acuerdan del monólogo de Franco Escamilla que decía que tuvo una novia bien, bien feíta en la secundaria y que cuando la volvió a ver en la reunión de exalumnos, estaba bien guapa su exnovia, güey? Que antes estaba gordita y toda la cosa y luego se volvió bien bonita y toda la cosa. Güey, créanme que así puede salir, vato. Veme a mí, yo era un pinche palito, güey. No era popular con las chicas. Era un palito, güey. Todo chaparro. Y véanme ahorita, güey. Sigo sin ser millonario o algo así, pero... pero, pues, al menos... tampoco terminé tan mal, ¿sabes? Al menos de mis excompañeros que terminaron muertos... pues, creo que me fue bien. Sí, tío, pero te han apuñalado varias veces y ya te dispararon, entonces... pues sí, pero sigo vivo. Pero sigo vivo. Susiana, ándale, Susiana, güey. Pues básicamente, créanme que Franco Escamilla, güey, yo lo admiro mucho porque muchas de sus historias me recuerdan a mí, güey. Me recuerdan a mi infancia. Pero hasta incluso dentro de eso, me doy cuenta de que Franco Escamilla tenía todavía un poco más dinero que yo. Que la familia de Franco era un poco más adinerada que la mía, ¿sabes? Entonces yo así como que me quedo de... porque, por ejemplo, pues digo, su familia, a pesar de que se separó, pues estuvieron en Monterrey, se fueron a varios lados, güey. Y yo no. O sea, güey, yo conocí la playa a los 28 años con mis amigos, apenas cuando inicié esto de los streamings. Entonces, así es donde ahí es donde dices, no, Franco Escamilla sí ha tenido una vida pues, un tanto más
más mejor, güey. Así vulgarmente diciéndolo, ¿no? La verdad, chicos, algún día me gustaría conocerlo. Me gustaría conocerlo, platicar con él anécdotas y toda la cosa. Precisamente para ver qué tanto tenemos en común, ¿no? Porque él dice, no, pues yo siempre he sido el nerdo del salón, el feo del salón. Yo no era gordo, pero tampoco es como que digas que ser el más flaco del salón ayudaba mucho. Señoras y señores, voy a tener que concentrarme porque ya estamos en la recta final. ¿Es Danilo o yo, carnal? ¿Es Danilo o yo? Ve, este güey no es nuevo, ya se sabe la técnica. Este cabrón no es nuevo, para nada es nuevo. Así que, señoras y señores, llegó la hora. Llegó la hora de dar lo mejor de nosotros. ¿Es él o yo? ¿Es él o yo? ¿O tu hoyo? Así que, chicos y chicas, llegó la hora. Uy. Ok. Señoras y señores, seguidor contra streamer. Míralo, este güey ya se sabe la técnica. Si este güey no es nuevo, güey, este no es pendejo. Pero... ¡Uy! Ya me está rompiendo el piso el hijo de la tostada. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, que gane el mejor, culero. Que gane el mejor, entonces. Que gane el mejor. El mejor va a ser tu servilleta. Hijo de tu madre, ok, no le pude cerrar, pero... ¡No! ¡Me caí, pendejo! La cagué, señoras y señores. Muy bien. Me resbalé, güey. Me caí de la forma más pendeja, pero lo dimos con todo, carnal, lo dimos con todo, carnal. Ni modo, señoras y señores. Ni modo. Chicos y chicas, llegó la hora de la retirada. Danilo Saldaña se convirtió en uno de los ganadores de la noche de hoy. Así que no le veía otro final. Púdrete, Santiago. Me voy a aventar en una solitaria nada más por gusto, chicos. Ya para retirarnos. Para presumirle al mundo que yo ya tengo el chapulín colorado, carnal. Así le dije a mi ex. ¡Sí! Felicidades, Danilo Saldaña. Felicidades. Pero es que ese güey no es nuevo. Ese vato no es nuevo. Ese güey ya se la sabía. ¿Vieron cómo me cerró varias veces? ¿Cómo se peló? A mí no me engañe ese vato. Perreito de la victoria. Para Danilo, mira. Perreito de la victoria para Danilo. Mira, ahí está Danilo. Hasta Danilo ya puso para el perreito, mira. Va. No empieza el perreo. Ya empezó la partida, apúrate, chingada. Ni modo, carnal. Mira, justo ya cuando me senté. Ok, aquí están todos. Vámonos. Jajaja, observen, pequeños plebeyos. Yo ya tengo la skin del Chapulín Colorado. ¿Ustedes qué tienen? Dignidad, van a decir. Excelente partida, tío. Dinero. No, me caí. No, todavía aguanto. No, ya no aguante. Me regresaron a fuerzas de... Ah, mira, quieres romper el nivel, pero en el carnal, ¿cómo la ves? Vámonos, señores. Vámonos. Estamos. Uy. Estamos. Vamos, señoras y señores, si se puede. Si clasifico, chingos de madre. Si clasifico. ¡Wow! ¡Suéltame, hijo de tu chingada madre! ¡Ahí está! El muro no había jugado. Ay, oílo. Bueno, es que Danilo se fue a Canadá de manera legal. Él no sabe brincar muros. Okay.
Él no tiene la dicha de brincar muros. Como él se fue de manera legal, porque él es mexicano viviendo en Canadá. En Canadá. Y gana en dólares canadienses. Ah, se mamó. Mañana tendré una cita con una chica que mete sustancias raras y me da mello que intente algo. No, él no tiene el derecho de ponerle un alto a nadie. Si ella te quiere incitar a algo, tú simplemente dile no, gracias. Y pones tu límite de no. Si te dice no, pues si no, no ando contigo. Yo quería salir contigo para otra cosa, no para eso. Gracias. Ah, es que tú le dijiste ponle un alto. No, es de límite. No, ponerle, eso es otra cosa. Venga, señoras y señores, a darle. Chapulín Colorado va a sobrevivir. Mira cómo me agarran, güey, pinches envidiosos. Me agarran porque saben que tengo más dinero. Bueno, tengo 167 pesos más que ellos. Tengo 7 dólares más que ellos. Hasta eso no son caras, ¿eh? O sea, sus skins. Porque el paquete completo del skin, el emoticón. O sea, te dan un paquete completo por 167 pesos. O sea, estamos de acuerdo que sí está bastante bien. No es muy caro. ¡Uy, sandía! Con cuidado, con cuidado. Fresa, cuidado. Ahí fue. Se tienen que caer 11, güey. A fuerza se tienen que caer 11. Así que esperar, güey. Es esperar. ¡Suéltenme! Aquí también se la van a pasar agarrándome. Pinches pobres. ¡Ah! Oh no, el tío es clasista. Cuando tengo una skin antes que todo, sí. Ah. Pero así que tú digas mucho dinero, pues tampoco le invertí, güey. Ok, señoras y señores, vamos a continuar. Ok, nadie está disparando para acá, pero de todos modos hay que estar atentos. No nos están disparando. Ese sí va para acá. Ok, ok, ya nos clasificamos. A mí me gustaba la chica ruda y la expulsaron por llevar tequila a la secundaria. ¿Sí? Ten por seguro que ella terminó igual que la chica más guapa. Güey, en serio, no se dejen llevar por ese tipo de cosas. Esas chavas, créanme que van a ser, van a terminar de la peor manera en el futuro. Si eso hacen en la secundaria, ¿qué no harán cuando tengan 19? No, tío, ese es generalizar. Pues sí, pero seamos honestos. A menos de que de verdad corrijan su camino antes de que sea tarde, créanme que pueden terminar muy mal. Ah, te decía el chico que me decía que vas a salir con una chica con sustancias raras. Te digo, tú le puedes poner un límite. Te puede llamar la atención y te puede gustar. Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, fumo hierba. Pero, por ejemplo, yo la controlo bastante bien. La fumo, ¿qué te gusta? 2, 3, 5 veces al año, ponle tú. 5 veces al año, güey. Al año, imagínate. Entonces, así que tú digas que realmente es un problema para mí, pues no. Entonces, pues no es como que digas, eso va a afectar si yo tengo una relación. ¿Sabes? Pero si ella, la chica que conoces, sí le afecta. Y si afecta su relación, pues ahí sí ya es otro pedo, carnal. Es muy personal, pero cuando te lastimaron de gravedad... Ahorita te contesto, carnal, porque... ¿Cómo te explico? Ok, ok. Ok, todo bien, todo bien. ¿Vieron cómo salió volando ese? ¿Vieron cómo salen volando, güey? Ok, 3, 2, 1. Perfecto. Dice, pero te pasó que si ves tu vida en segundos. Yo sí, lo tal cual me tiraron de la moto y me perforé un costado. Pues si te soy sincero, yo ya he estado demasiado cerca y al borde de la muerte en varias ocasiones. Pero lo que yo veo son muchas cosas en ese momento. No es mi vida. Veo...
No sé si son escenarios, posibilidades. No sé qué veo, pero veo muchas cosas, güey. Yo creo en la muerte cuántica. Que si no conocen la teoría de la muerte cuántica, les explico. Básicamente la teoría de la muerte cuántica es que en algún punto de tu vida donde estuviste al borde de morir, realmente sí moriste. Pero en ese mismo punto exacto donde estás a punto de morir, tu conciencia es trasladada a otro universo donde sí sobreviviste. Entonces por eso parece como que no pasó nada, ¿sabes? Porque moriste en otro universo, pero al mismo tiempo cambiaste a otro, totalmente idéntico, pero donde sobreviviste. Esa es la muerte cuántica. Y yo creo más en eso. Porque lo que yo veo, te digo que son escenarios, son lugares. Como si mi otro yo hubiera conocido otros lugares, así, entonces... ¡Ay, aquí está medio complicadito! Ok, no me caigo. ¿Para dónde es? ¿Me quieren empujar? ¿Me quieren empujar, culos? ¡No! ¡No, hijo de tu... ¡Madre! ¡Me empujó el hijo de perra! Ok. Ya llegué. Alcancé. Mira cómo van todos, güey. No. ¡A huevo! ¡Fui el último! ¡Le pasé por encima a un pinche cocodrilo, güey! ¡Le pasé por encima a un cocodrilo, vato! ¿Y cómo es tu chica? No lo sé, le gusta dibujar ositos tiernos. Y luego asesinarlos. Sí. ¿Y cómo murió? ¿Ah? ¿Cómo murió? El agua está caliente. Nah, ¿qué pasó? Ponle algo ahí que se levanta. Ponle algo que le pasó rozando, no sé. A ver si me vio una vida siendo normal. Señoras y señores, estamos en la final. Güey, no sé cómo le hice para pasar, pero lo hicimos. Venga, señoras y señores, aquí se pone rudo. Estamos en la final, señores. ¿Ganaremos? No lo sé. Pero podría. Ok, mientras no me agarren, todo está perfecto. Mira. Ándale, pendejo. Pierda, hijo de la chingada. Ese güey me quiso agarrar, vato. Ok, se está empezando a caer el suelo. Cada vez se cae más suelo, güey. Nadie ha caído, nadie ha perdido. Ya se va a caer esa parte. Mierda. Aquí hay gente que agarra. Ya se cayó el primero, güey. Pero no me conviene estar aquí. Porque aquí está toda la pinche bola y te agarran. Ya se cayó el segundo. Yo también me voy para acá para que no agarre. Uy, para que no me agarren precisamente. Ya se cayó otro. Ok, este güey está viendo que yo no lo voy a agarrar, pero él ya me intentó agarrar. Ya se cayeron varios. ¡Hijo de tu chingada madre! Ojalá pierdas, hijo de tu chingada madre. Ojalá pierdas. Pierde, hijo de tu pinche madre. Quiero que este cabrón pierda. No me voy a ir de aquí hasta saber que este cabrón perdió. Quiero que este cabrón pierda. Este hijo de la chingada me agarró, cabrón. Quiero que este cabrón pierda. Vamos, compadre, vamos. Pierde, maldito hijo de la chingada. ¡Ay, el juego, güey! ¡No mames! ¡Pendejo! ¡Ah, por qué no me dijeron, güey! La regué, carnal, la regué. Me agarró en la final, güey. Ya no vieron, vato. ¡Ah, chingada madre, la cagué!
No vieron el juego, ya lo sé, chico, ya lo sé, la cagué. ¡Pero sí perdió el que me agarró, hijo de su pinche madre! Te lo mereces, carnal, te lo mereces. Te amo poco, te amo. Hijo de su pinche madre, manden estrellas cuando sea así, güey. Avísenme, cabrón. Te estamos diciendo, no estoy leyendo el chat, estoy concentrado en no perder. Chingada madre. Bueno, ya ni modo. Al menos el que me empujó, el que me agarró, ya perdió, carnalitos. Ahora es más entendible. Ahora es más entendible. Ni modo, señoras y señores, pues... ¡Ay, qué bonito! Margaritas primaverales. Ah, te mamaste. Listo, señoras y señores. Llegó la hora de la retirada. Llegó la hora de la retirada, chicos. Espero les haya gustado, se hayan divertido. Pero ni modo, carnal. Tío, la cámara, vete a la mierda, Jesús Emanuel, no más. Hasta ahorita se te ocurre mandármelas, güey, no más. Jesús Emanuel Castaño Herrera de Aventor y ese es... La última, va. Tío, la cámara. Un like y le doy a la última. Like. La última, señoras y señores, ahora sí nos aventamos rudo. Eso me pasa por andar cambiando de cámara, chingada madre. No me doy cuenta y ustedes no me avisan. Hasta luego, tío Asesor, y noche feliz. Descansen, chicos, descansen. ¿Qué te pareció la voz de Luis Manuel Ávila como Gohan? Hace muchos años que ya no veo Dragon Ball, carnal. Ya no me interesa. La última película que fui a ver fue la de La Resurrección de Freezer. Pero así que tú digas que ya me interesa todo lo que están sacando de Dragon Ball, la neta está de la chingada. No, tío, Dragon Ball es infancia. Vatos, no es por nada, pero ya es un asco. Seamos honestos, pero ya es un asco, güey. Antes, los guerreros Z tenían participación. Yamcha tenía participación. Tenchinhan tenía participación. Hasta Krillin tenía más participación, güey. Ahorita todo se está enfocando únicamente en los dos seres más poderosos. Que Goku ya maneja el ultra instinto. Que Vegeta ya tiene el ultra ego. Güey, no es por nada, pero ya nada más están exprimiendo algo que ya debió haber desaparecido hace mucho. Yo siempre les he dicho, tal vez Dragon Ball GT no fue oficial de Akira Toriyama. Pero güey, era el final que merecía y era el final que debieron dejar, güey. O sea, ya había quedado perfecto, güey, o sea... Ya todos los malos ya no existían. La tierra estaba a salvo. Ya, güey, ya, ¿qué más les querías dar, güey? Ya nadie podía utilizar las esferas del dragón porque se las llevó Shenlong y se las puso en el cuerpo de Goku, güey. ¿Qué otro final necesitaba? No necesitaba ningún otro, güey. Esa es la cosa. No necesitaba ningún otro final. Ya todo ya había terminado, güey, ya. Pero nah. ¿Quieren seguir exprimiendo algo que ya... Siendo totalmente sincero, ya no, güey, ya. O sea, le tratan de dar coherencia a algo que ya no la tiene. De que ahora resulta que fue Bills, el dios de la destrucción Bills, fue quien le dijo a Freezer que destruyera planetas. Ahora resulta. No mames, güey, nah. El maestro Roshi se petatea de alguna manera rara, siendo que ese güey es inmortal. Entonces, de One Piece. One Piece va bastante bien. One Piece, me estoy quedando con el pinche hype así, cabrón, güey. Porque lo están haciendo bastante bien. Le está dando sentido absolutamente a toda su historia. Pero Dragon Ball ya no, güey. Al chile. Y yo sé que muchas personas me van a funar por esto, pero... Al chile, Dragon Ball ya solamente es... Por nostalgia, güey. No, es que ya sacaron a uno nuevo más poderoso. Sí, uno nuevo más poderoso. Donde Goku se encuentra una nueva transformación. La domina y le gana. Ya es tan repetitivo su concepto que hasta dices... Güey, Dragon Ball GT era el final que necesitaba este Dragon Ball. O sea, no necesitaba nada más, güey. No, 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 no. ¿Por qué por mí? ¿Por qué por mí? Ese pinche rinoceronte vino por mí a huevo, ¿eh?
O sea, no, güey. Quieran o no, pero Dragon Ball GT era el final que merecía. Ya ahí lo debieron haber dejado. Porque ahorita ya es una basura. Que Broly ahora es bueno. Lo justifican diciendo, no, es que este es Broly de otro universo. Mis nalgas, güey, mis nalgas. ¡Déjame! ¡Ah! Es que este es de otro universo, güey. Por eso es bueno aquí. Lo único bueno de Dragon Ball Super que ha salido, chicos, es la novia de Broly. Esa marcianita verde. Que está bien bonita, güey. Eso es lo único bueno que ha salido de todo eso. Tío, usted lo dice porque la ven en... Usted ve a esa marcianita en la regla 34, ¿verdad? ¡Obvio! Eso ha sido lo único que salió bueno de ahí, güey. Porque todo lo demás, la neta, es pura basura. Y resultó que GT no fue canon. Pues no, no fue canon porque desde un principio sabían que no era de Akira Toriyama. Era de otro creador que era fanático de la serie. Y le dieron los derechos para que creara una historia. Pero luego cuando dijeron... No, es que los fanáticos quieren más Dragon Ball. Ah, entonces di que esa no fue canon y ahorita hacemos otra. Entonces yo así como de... Nah. Ya es pura mamada, güey. No es por nada, pero ya. Incluso la transformación del Super Saiyajin 4... Incluso esa transformación tiene más sentido que el Ultra Instinto, güey. Ustedes dirán por qué. Vatos, en toda la serie de Akira Toriyama, incluso la actual, el concepto de que los Saiyajin se convertían en changos, les valió verga, güey. Ya les valió verga. Ya, desapareció ese concepto. Y en Dragon Ball GT aprovecharon ese concepto para decir, ¿sabes qué, güey? El concepto de que se convierten en monos precisamente está en la transformación del Super Saiyajin fase 4. Porque ahora dominan el poder de un mono, el poder del Saru, así se llama. Dominan el poder del Saru gigante, pero con una transformación que literalmente es la fusión. Es la fusión, güey, del mono gigante con un Saiyajin. Entonces yo dije, güey, tiene total sentido, cabrón. Tiene total sentido. Tiene total sentido algo así. No, no, hijos de su chingada madre. Pero bueno, señoras y señores, me acaban de eliminar porque me empujaron de la pinche orilla del caminito. Así que llegó la hora de decir adiós. Ya son las 3 de la mañana. Ni modo, chicos y chicas, me paso a retirar. Espero se les haya gustado, se hayan divertido, se le hayan pasado bastante bien. Es hora de despedirnos, llegó la hora de dormir. Hay que descansar. AF se hizo canon de golpe con Dragon Ball Heroes. Algo así. Llegó la hora, chicos, a descansar. Aquí está la hermosa skin del Chapulín Colorado, como pueden ver. Hermosa, hermosa. Que hablando de esto, aguántenme, porque aquí está, síganme los buenos, y no se lo terminé de poner, güey. Esta se la voy a poner al 1. Ahí está. Síganme los buenos. Ay, qué moneta. Quizá GT no tenía mucho sentido, pero me encantó. Sí tenía más sentido que lo que están haciendo ahorita con Dragon Ball, güey, la neta. Sí tenía más sentido, vato. Tenía muchísimo más sentido Dragon Ball GT que todo lo que están haciendo ahorita, vato. Y bueno, chicos, llegó la hora de decir goodbye, my love. Pero bueno, chicos y chicas, gracias por haberme acompañado, aunque sea un ratito. Descansen, sueñen rico y nos vemos mañana en nuevos videos. Compartan el contenido, chicos, porque nos estamos haciendo virales. Cada video que estoy subiendo ya casi llega a las 100,000 reproducciones, 200,000 reproducciones. Esto ya se está haciendo constante de que mis videos se están volviendo virales. Así que, señoras y señores, por favor, apóyenme. Ya casi llegamos a los 700,000 seguidores y estamos muy cerca del primer millón de seguidores. Así que ni está chido en él, güey, la neta en él. Cuídense mucho, señoras y señores. Descansen, sueñen rico y nos vemos en el siguiente directo. Hasta la próxima.
Bye bye.